gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Vamos a continuar con la temática, ya sé que les gusta bastante, sobre estos versos de ciudades que voy recorriendo alrededor del mundo. Y esta vez vamos a hablar de dos capitales importantísimas en Sudamérica, que hay bastantes disyuntivas y bastantes semejanzas entre ellas. Por ejemplo, ¿de dónde es el mate? ¿De dónde es la verdadera parrilla? ¿Cuál es el país más futbolero? Etcétera. Así que quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre Buenos Aires, Argentina, y Montevideo, Uruguay, dos ciudades que tuve la dicha de poder conocer y me quedé deslumbrado. Vamos a hablar de transporte, economía, gastronomía, fútbol, etcétera, de todo. Quédate hasta el final, regálame un like, suscríbete al canal activando la campanita, que es totalmente gratis, para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal. Compártelo con tus amigos, sígueme en las redes que van a aparecer aquí abajito nomás, como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok. Y ahora sí, continuemos con este videazo de versos. Hablemos de Buenos Aires, Argentina, que por segunda vez su fundación fue en 1580, siendo así una de las capitales más antiguas de Sudamérica, donde la característica principal de sus edificios es el aspecto colonial, pero a la vez un toque de modernismo hace que la ciudad sea bellísima. Y este es Caminito, uno de los barrios más autóctonos. Por otro lado, Montevideo es la capital más joven de América. Fue fundada en 1726 justamente por el gobernador de Buenos Aires, Bruno de Zavala. Su estructura son bastante parecidas a la de Argentina. Con el y esta es el palacio de gobierno que les decía. Ya que recordemos que sus culturas son bastante parecidas, así que son ciudades que se asemejan en muchos aspectos. Pero eso lo vamos a ir desmenuzando poco a poco con el transcurrir del video. La moneda oficial en Argentina es el peso argentino, pero tiene dos valores. Aquí te lo explico a mayor detalle. El dólar oficial tiene un valor actual de 207 pesos por cada dólar, pero eso va variando diariamente, así que te recomiendo que lo veas por internet el día que tú viajes. Y el dólar blue, que tiene un precio de 391 pesos en la actualidad, pero te recomiendo que si viajas lo hagas con efectivo en dólares y lo cambies en los kioscos, ya que de esta manera te estarás ahorrando bastante y no utilices tarjeta de crédito. Mientras que en Uruguay la moneda oficial es el peso uruguayo, que tiene un valor actual de 39 pesos uruguayos por cada dólar que cambies. Recuerda que a diferencia de Buenos Aires, Uruguay es una ciudad bastante costosa, así que el ritmo de vida también te va a demandar mayor presupuesto. Pero no hay nada imposible que no puedas lograr, ya que puedes utilizar varias técnicas que te voy a estar enseñando más adelante para que tengas un viaje increíble por estas dos ciudades. Y ahora hablemos de lo más rico que puede haber en cada país, que es su gastronomía. Sin lugar a dudas, algo que genera polémica entre estos dos países y estas dos ciudades es quién tiene la mejor parrilla. Bueno, te puedo contar que en Argentina me quedé deslumbrado con estas carnes porque son A1. Pero hay diferencias entre las dos ciudades, ya que en Argentina se suele cocinar las parrillas al carbón y en Uruguay a la leña. Pero ambas tienen sus particularidades. ¿Y cómo no irte de Argentina sin probar un rico flan o budín? Luego nos vamos directamente a la pizzería Guerrín, que es la más icónica de Buenos Aires, una muy antigua, que tiene un récord que dice que nunca ha apagado su horno desde que se fundó. ¿Será cierto o no? Eso queda en el mito, pero hay una gran variedad de pizzas que puedes probar, ya sea por cortes o pizzas completas bastante económicas, que realmente te quedas lleno porque una tajada es bastante grande. Luego también en ese mismo lugar, en Guerrín, puedes probar unas deliciosas empanadas, ya sean fritas o al horno. Son buenísimas. Yo probé la que es de jamón y queso y realmente que mi paladar quedó maravillado. Si deseas tomar un buen lunch, un buen café, unas buenas medialunas con café con leche, te recomiendo que vayas a la cafetería Tordoni, que también es una cafetería emblemática de la ciudad de Buenos Aires. Los precios son bastante accesibles para hacer una cafetería con bastante historia. Mira nada más lo que me pedí unos ricos churros bañados con manjar, un café con leche y también un chocolate con leche. Buenísimo, realmente. Sin lugar a dudas, Argentina y Uruguay son dos de los países que más viven el fútbol en Sudamérica, saliendo de Brasil, obviamente. Pero Argentina por algo es el último campeón mundial en el 2022. Bueno, hablemos un poco de los barrios más populares en Buenos Aires y que se respira mucho fútbol. Por cada esquina, por cada cuadra donde camines,
verás una bandera de uno de los equipos más míticos de toda la región Sudamérica. Estamos hablando, por supuesto, de Boca Juniors. Pero Buenos Aires no solamente es Boca, sino también es River y demás equipos. Pero en este momento hablaremos de Caminito, que es un barrio realmente bastante popular, donde hay muchas ferias, venden souvenirs, respiras y ves, aparte del fútbol, también el tango. Y se encuentra el estadio, uno de los más temidos por muchas fanaticadas a nivel mundial y por bastantes equipos. Equipos que se enfrenten a Boca o incluso a la selección argentina, cuando juega de local en la Bombonera, le tienen bastante miedo, ya que es un estadio que presiona bastante y dice que tiemblan las gradas cuando Boca o la albiceleste juega. ¿Será cierto o no? Será momento de comprobarlo, y lo puedes comprobar tú si es que vas a Buenos Aires. Incluso tiene un museo dentro donde puedes pagar tu entrada y puedes conocerlo. Ahí está todo el paseo de la fama de Boca, donde encontrarás cada una de las copas y medallas obtenidas a lo largo de toda su historia. Porque los colores de Boca son azul y dorado. Todo, absolutamente todo, lo encontrarás en este museo, aquí dentro del estadio de Boca. ¿Y por qué no te animas a vivir un partido de Boca si es que coincides en tu visita a Buenos Aires? Ahora, yéndonos al país al frente, también se respira bastante fútbol, ya que fue la sede del primer mundial. Y desde que llegas a Montevideo, por los cielos, puedes ver que hay mucho fútbol, ya que te deja ver el estadio Centenario de Montevideo, que realmente es una locura. ¿Dónde hospedarme en Buenos Aires? Esa es una gran pregunta. Eso va a depender de qué tipo de viajero seas y de tu presupuesto. Si eres un viajero mochilero, te recomiendo que te quedes en un hostel donde son habitaciones compartidas, que van desde $10 la noche con desayuno incluido, y lo puedes encontrar en booking.com. Pero si tu presupuesto es un poco más holgado, te recomiendo que te quedes en Recoleta, que es la zona con mayor poder adquisitivo, pero también es la más costosa. Ahora, si tu presupuesto es medianamente ajustado, pero quieres pasarlo bien en un lugar estratégico, te recomiendo el centro, como Palermo, Caballito y también San Telmo. Desde ahí vas a tener acceso a cualquier tipo de transporte, así que ya lo sabes. Mientras que Montevideo, al ser una ciudad mucho más costosa que Buenos Aires, te recomendaría, para que ahorres, te quedes en un punto estratégico que podría ser el casco viejo, la parte del centro histórico de Montevideo, donde desde ese lugar vas a poder movilizarte a cualquiera de los puntos turísticos por conocer, caminando o si no, utilizando el transporte público y así evitando el taxi, que es lo más costoso. Lo único que te va a quedar un poco lejos es el aeropuerto, que desde el aeropuerto sí son bastante caros los taxis, pero también hay transporte público que te cuesta solamente 72 pesos uruguayos, que es equivalente aproximadamente a casi $2, así que te ahorrarías mucho, sin lugar a dudas. Desde allí vas a poder ir por toda la avenida 18 de Julio, donde se ponen las ferias casi todos los días o a veces solamente los domingos. Desde allí también vas a poder llegar justamente a la catedral y a la plaza principal, donde está justamente la catedral, el palacio de gobierno, etc. Así que ya lo sabes, absolutamente cualquier tipo de alojamiento puedes consultarlo por booking.com o por Airbnb. Ahora, si eres de la gente playera, pues te recomendaría que te quedes en la Rambla de Montevideo, en esa zona, aunque es un poco más carito, pero realmente es muy bonito. Buenos Aires cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte integrado de Sudamérica. Es más, Argentina fue el primer país de toda Latinoamérica en tener un subterráneo, ya que comenzó desde el 1 de diciembre de 1913. Y acá te voy a estar indicando un poco más de cómo utilizar su sistema de transporte, no solamente en el subterráneo, sino en cualquier medio, ya sean los buses, subtes o trenes. Y esta es la famosa tarjeta SUBE, la más codiciada por todos. Si tienes la facilidad de que alguien de tu entorno la tenga, pues pídesela. Si alguien ha ido a Argentina anteriormente y la tiene, pídesela, porque te va a servir mucho. O si tienes la suerte de encontrarla acá en Argentina, pues créeme que vas a ser muy afortunado de tenerla, porque te va a servir para cualquier medio de transporte. Yo me olvidé de recargarle hace un momento, y cuando subí al ómnibus, al colectivo, le dije al señor del bus si podía pagarlo con efectivo, y me dijo, no, solamente con SUBE. Pero no te preocupes, me dijo, tranquilo, yo tengo una recargada, y la pasó él y yo le di el efectivo. Así que es una buena opción, pero no sé si todo el mundo, todos los choferes, te hagan el favor, ¿no? Como me lo hicieron a mí.
Y lo mejor es que es de los más económicos que existe y sobre todo muy eficiente, que te permite interconectarte a cualquier calle o cualquier destino que quieras realizar de manera muy fácil, rápida y económica. Mientras que en Montevideo el sistema de transporte también es bastante integrado, en el cual puedes hacer el pago mediante una tarjeta o también en efectivo. Es bastante moderno, eso es lo que me quedó bastante sorprendido, porque los buses son bastante sofisticados y sobre todo muy limpios. Y como en Montevideo no hay mucho tráfico, realmente se te facilita mucho llegar de un lado a otro, y también porque la ciudad es bastante pequeña. Y también puedes utilizar el taxi. Y atento a este datazo viajero, si estás de vacaciones por Montevideo, déjame decirte que puedes conocer Buenos Aires de una manera fácil, sencilla y muy rápida. Aquí te cuento todo. Hay dos maneras. Puedes tomar un buquebús directo que sale desde Montevideo y en aproximadamente 2 horas y media estás llegando a Buenos Aires. Pero es un poquito más caro. Pero la segunda opción más económica es tomar mediante la agencia de Colonia Express, te vas directo al terminal de Tres Cruces y un bus de la empresa te va a estar llevando durante 2 horas hasta Colonia de Sacramento. Y desde allí va a salir lo que es una embarcación, un ferry, hacia Buenos Aires, Argentina, que en tan solo 1 hora o 1 hora con 15 minutos estarás llegando hacia ahí. Que para mí es la mejor opción, ya que te permite subir hacia la parte de arriba del ferry y puedes apreciar todo el viaje, cómo es el Río de la Plata, tomarte fotos y vivir una experiencia increíble, lo cual Buquebus no te lo permite. El pasaje aproximadamente lo puedes encontrar en $25 si lo compras con anticipación desde su página web, o también puedes comprarlo un día antes, pero te va a costar un poquito más caro. Así que atento a este datazo, que realmente es imperdible, y conoces estas dos mega ciudades en un solo viaje. Y así como llegamos al final de este videazo, de este verso, de esta comparativa entre dos ciudades hermosas, bellísimas, como lo son Montevideo y Buenos Aires, con la finalidad de que sepan qué es lo que tienen que hacer, a dónde ir, cuántos son los costos, la equivalencia, el transporte y toda la información más relevante para su próximo viaje. Así que ahora ya lo sabes, a qué ciudad ir, o por qué no, a las dos, que también te he dado esa opción para que lo puedas realizar. Regálame un like si te gustó este tipo de contenido, que es totalmente gratis, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal. Compártelo con todos tus amigos en las redes sociales que van a aparecer aquí abajo como Jesús García Blog. Déjame los comentarios qué te pareció, qué te gustaría hacer, y nos vemos en otro video. Chau, chau.